Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Creación. Vamos a leer un versículo. Génesis capítulo 1, el versículo 10. Dice así: A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dice que la evaluación que Dios hizo de esa parte de la creación fue esta: buena, buena. Pero cuando revisamos este capítulo 1 y parte del 2, descubrimos que en realidad, a medida que Dios iba creando, Él iba evaluando. Y al evaluar, su veredicto era bueno, bueno. Hay versículos como estos: el versículo 21, el versículo 25 y el versículo 31 de Génesis. Lo puedes leer, por supuesto, ahí en casa o en el lugar más cómodo para confirmar. Dicen estos versículos que cada vez que él miraba lo que llegaba a existir, él decía que era bueno, que era bueno. El versículo 31, por ejemplo, dice: Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno, y agrega, en gran manera. En hebreo, para la palabra bueno se usa la palabra tov. Tov. T-O-V. Eso implica que la creación funcionaba bien. Eso implica que la creación era perfecta. Eso implica que la creación era hermosa. Eso implica que todo lo que se iba creando era bueno. Era bueno. Llevaba, por supuesto, el sello de la excelencia. Por supuesto, tenía la evidencia de la perfección, porque Dios es perfecto. Sí, allí no se mencionaba el dolor, porque no lo había. Mucho menos pensar en la muerte, no. Porque cuando Dios creó, lo creó todo perfecto, todo bueno. Así que la palabra que Dios usaba para calificar su creación era tov, es decir, bueno. Yo no sé realmente qué ademán de pronto pudo mencionar el Señor, ¿verdad? Como hoy nosotros decimos, bueno, excelente, extraordinario, muy bien. Pero Dios decía tov, que eso encierra excelente, hermoso, perfecto, cabal, justo. Así era como Dios evaluaba su creación. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, muchas gracias, Señor, por la creación, por la creación, por ser una creación buena? Y por supuesto, allí también se incluye la creación del ser humano, que tomaremos un espacio más adelante para hablar de esa perfección de creación humana que Dios realizó. Por ahora, digamos, Dios es el creador y la creación de Él fue buena, perfecta, cabal, hermosa, sin ningún defecto. Eso debe motivarnos a decir que tenemos a un Dios perfecto, a un Dios creador, a un Dios autor de la creación perfecta. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a contemplar la creación del Señor y podamos decir gloria al Creador. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Bendiciones. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.